worry about it. Don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush. Just let go. Don't need to figure it out. Don't rush, it's a little crush, crush. Don't worry about it. Don't need to figure it out. Taking it to clear my doubts, cleared out all the clutter. I'm no longer seeing clouds. Yeah, you deserve much better. You deserve much better. And I deserve a chance at new love. I don't want nobody else. You know that you wanna tell. I got ahead of myself. Finishing races will never begin. I don't want nobody else. You know that you wanna tell. I get ahead of myself. Keep on telling. Segundo día de entrenamiento de este año, vamos, y de hace dos años también. Estoy aquí en mitad del campo, en mitad de entre el Parque Coimbra y el Soto de Móstoles. Y bueno, esta es una zona todavía un poco urbanizada, como podéis ver ahí detrás. Tenemos la carretera donde pasan coches y está los cigales. Y aquí, bueno, aquí está lo que es el afluente del río Guadarrama, no sé cómo se llama este arroyo. Arroyo Guadarrama o Arroyo del Soto. Así que nada, así vamos. Me he parado un momento a tomar un respiro porque estoy que me muero. Así que nada, vamos a continuar.
Como podéis ver, ya estoy en el Soto. He llegado ya al Soto de Móstoles y me encuentro, ya lo sabía porque vine el otro día, con que todas las puertas están cerradas. No se puede acceder al Soto de Móstoles. No se puede acceder porque por lo visto hay una epidemia de una gripe de aves, ¿no? Algo parecido a la gripe aviar, con los patos, que han aparecido muchos patos muertos aquí en el de Polobranca de Alcorcón. Entonces hay un brote bastante peligroso para las aves y claro, para el humano pues puede serlo también. Entonces de momento lleva un par de meses cerrado el Soto, o sea que nuestro parque natural de momento no podemos acceder a él. Estoy aquí encima del puente, encima del puente del río, del arroyo del Soto se llama esto, que va a desembocar, digamos, al río Guadarrama, ¿no? Así que nada, vamos a seguir el camino que no me quiero enfriar. Pero bueno, solamente me he parado un momento para enseñaros esto, que el Soto está cerrado y que, bueno, que es una lástima. Bueno, pues nada, vamos a irnos. Estoy aquí en el Parque del Soto, al ladito de la depuradora de Móstoles. Como podéis ver, ahí donde el agua hay un patio y todo. Esta depuradora la han mejorado mucho. Hace unos años aquí no había quien parase. Esto olía que no veas. Y ahora, bueno, uno puede pararse. Se ve que han debido de poner bajo techo o hacer otro tipo de reciclaje del agua para que no huela tan mal esto. Pero bueno, aquí tenéis lo que es la depuradora del agua de Móstoles, que luego todo eso, el agua lo vierte al río Guadarrama, que es el que hemos visto antes, o al arroyo del Soto, como queréis llamarlo. Vamos a seguir. Aquí tenemos el Soto. Como podéis ver, no hay nadie, claro, está cerrado, todo vacío. Exento de las cosas que hacemos los humanos. Insecto de la presencia humana. Nos vamos. Estoy aquí en mitad del campo entre Móstoles y Parque Coímbra, ya de vuelta.
eso que vemos ahí es lo que llamamos nosotros el ovni, porque desde lejos parece como si fuese un ovni aterrizado en la montaña o oculto con la montaña. Y aquí vemos los trigales, ya bastante creciditos. Esto en breve estará ya amarillo. Y nada, me está costando ya bastante. He tenido que parar a beber agua y a tomar un poquito de aliento porque me cuesta, las subidas me cuestan, son un mundo para mí ya. También es cierto que es que llevo 2 días nada más cogiendo la bici, así que... Pero bueno, vamos a ver si seguimos. Allí atrás, en aquel lado allí se ve la A5. Estamos cerca de la carretera, como podéis ver. Hay también algún que otro ciclista por ahí. Uy. Este es un camino de bicicletas. Y bueno, pues ahí está, ahí al fondo, la Nacional 5. Que dentro de un rato me tocará cogerla para ir a currar. Así que nada, vamos a seguir. La verdad que desestresa un poco esto, sentirse un poquito aquí en mitad de la naturaleza. Y eso que estamos todavía cerca de la carretera, que todavía hay ruido de coches. Ahora vamos un poco más arriba, que nos metemos un poquito más en lo que es el interior del campo, mola mucho más. Ahora os lo enseño. Bueno, pues he llegado al puerto de los Andarines, aquí en mitad del campo, entre Móstoles y Parque Coimbra. Aquí podéis ver el cartelito que señaliza que estás en el puerto de los Andarines. ¿Eh? ¿Y qué tiene de peculiar el puerto de los Andarines? Pues que aquí es donde abandonaron toda la materia, el material para hacer lo que iba a ser el metro que unía Móstoles con Parque Coimbra. Aquí lo dejaron todo abandonado. Ahora os lo enseño, voy a dar la vuelta a la cámara para que lo podáis ver. Como os he dicho, pues todo esto era lo que iba a ser parte de lo que es el hormigón, de lo que iba a ser las paredes, el túnel, de lo que iba a ser pues esto, el puerto, el tren que unía Móstoles con Parque Coimbra. Lo dejaron aquí y se fueron. Aquí hubo algún político que se forró, que puso la mano, se llevó la pasta, y esto jamás se construyó. Esto fue en la época del Partido Popular, en la época de Esperanza Aguirre y sus amiguitos. Y aquí lo podéis ver. En el fondo veis la A5, la Nacional 5. Y esto, pues me imagino que llegará el año 3000 y ya se convertirá en algo arqueológico, ¿no? Cuando los humanos de dentro de 1000 años se encuentren esto, dirán: aquí hubo un yacimiento de nada. Aquí lo que hubo es un abandono total. Abandonaron esto, lo dejaron aquí tirado y a tomar por el culo todo. Pero bueno, esto es la eficacia de los políticos españoles. Una eficacia total. Qué cabrones, macho. Pero bueno, ya habiéndome desahogado de aquí, de la política española, aquí podéis ver el campo. Allí al final se ve la sierra, que tiene un poquito de nieve en la cima. Así que nada, vamos a continuar nuestro entrenamiento, paseo prácticamente, porque estoy parando mucho. Realmente hoy estoy, más que ejercicio ciclista, yo estoy haciendo cicloturismo por el campo, que también viene bien, que te desahogas, ahí te quitas estrés. Así que nada, vamos a continuar con el viaje.
Ahora sí estoy metido en mitad del campo, mitad de la nada. Hemos dejado de lado la Nacional 5. Como podéis ver, está ya al final del todo. Pero ya aquí podéis ver estos parajes verdes. En un lado, en el otro lado también. Nada más que se respira naturaleza y se oyen pájaros. ¡Qué paz! Una paz que no se puede encontrar en la gran ciudad ni de coña. Mirad aquí. Sí, al final del todo pues se ve la ciudad, ¿no? Móstoles, Alcorcón, Villaviciosa. Pero también se ve la sierra. También se ven estos parajes verdes. Que ya le gustaría al de Gladiator tocar aquí, aquí. Ay, a Russell Crowe. Tocando el trigo. Hay zonas, como podéis ver en estas, que ya está amarillento. Esta está prácticamente para recolectar. Y aquella del fondo se ve que es más tardía y está más verde todavía. Estos son maravillas que solamente se pueden encontrar en el campo cuando haces excursiones con esto, con la bicicleta, o si tienes una moto de campo que te puedas meter por el campo, una moto eléctrica, un patinete eléctrico 4x4, respiras naturaleza, cosa que cuando haces rutas con la moto pues no encuentras, porque realmente te obliga a ir siempre por asfalto. Es difícil, al final vas a sitios ya predeterminados, parajes, miradores, no sé qué, ¿sabes? Pero meterte en mitad del campo y perderte sin saber a dónde vas, eso es una pasada. La verdad que sí. Es una pasada, la verdad, perderse por aquí, por el campo, sí. Bueno, pues nada, voy a continuar. Voy a continuar, que ya son las 11 menos cuarto de la mañana y nada, tengo que todavía mucho trabajo que hacer. Así que nos vamos para casa. Y vamos a continuar hasta llegar. Y nada, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale un buen like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así que nada, llego hasta casa y se acaba el vídeo. Continuamos. Ya estoy aquí al lado del Parque Coimbra. Ahí al final lo podéis ver. Oh, he subido esa cuesta que hay ahí, donde se pierde en el horizonte y casi me da los 7 yuyus. Madre mía. Mira que estoy fuera de forma, ¿eh? Pero hay que intentarlo. El que no lo intenta no lo consigue. Las cosas por sí solas no van a venir. Hay que ganar un poquito en salud. Pero me he tenido que parar ya después de esa cuesta que no me quedaba aire. Esa cuesta es mortal. Ya es mortal bajando a pie. Imagínate subiendo la bici. Que encima le he subido un bici porque bajaba una señora con un perro. Y me he querido hacer el machote. Por no hacer el ridículo. Y casi me da aquí eso. Los 7 infartos. Uf, fíjate, hasta la bici está cansada. Ha caído muerta la bici ahí. Bueno,
Pues ahora sí, ya voy a cerrar el vídeo. Así que si te ha gustado, le das un buen like, como os he dicho antes, ahí en mitad del campo. Suscribiros a mi canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de estos pequeños recortes de vídeo en mitad del campo, para que veamos la naturaleza que tenemos aquí también en Móstoles. Es una naturaleza medio urbana, ¿no? Pero bueno, está bien, mejor que nada es. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. We'll be right back.